importancia de la vacunación. Para el jefe de esa cartera, Fernando Ruiz, la escasez de medicamentos es un fenómeno que no solo se vive en Colombia, sino en otras partes del mundo, donde ya enfrentan un segundo o un tercer rebrote del coronavirus. Si bien el panorama es preocupante, Colombia logró desde el mes de diciembre traer el primer contingente desde Australia de medicamentos y en los últimos días adelantaron gestiones para sumar 8.5 toneladas que permitirán garantizar seguridad a los pacientes y a las EPS para este mes de enero. Un parte de tranquilidad de que han llegado ya medicamentos, de que están disponibles, que están listos para poder ser comprados o adquiridos por las diferentes clínicas, las más de las 360 clínicas y hospitales que tiene unidad de cuidado intensivo en Colombia, y que hay un parte de tranquilidad y no hay que dejarse llevar tampoco de esos llamados a la exasperación. El ministro aseguró que en diciembre el uso de ciertos medicamentos se duplicó, lo que hizo que la preocupación aumentara. Hemos pasado de 300.000 ampollas de midazolam consumidas mensualmente en el país a consumir 2 millones. Esto es por el alto nivel de personas que han requerido intubación, sedación, también por algunos fenómenos de posible acaparamiento interno en Colombia. Y por eso para evitar que haya mala disposición desde el gobierno nacional, se garantizará un formato especial que deben llenar los comerciantes de los medicamentos. En ellos tendrán recomendaciones claras de distribución y venta, de modo que esta cantidad no se acabe antes de lo planeado.